popular eurodiputada Gianina Ricci regresará la semana que viene a España. Tras su gira por toda Europa cerrando fábricas que atentaban contra el medio ambiente, concluirá su ciclo de investigaciones en el marco del Foro Ecológico Internacional, que se celebra actualmente en Madrid, con la lectura de un detallado informe en el que se denuncian las actividades ilegales de varias empresas, entre las que se encuentra la multinacional Petronosa. Su radical defensa de las leyes medioambientales le ha granjeado no pocos enemigos y en el último mes ha sufrido dos atentados, afortunadamente sin consecuencias. El Ministerio del Interior ha asegurado que redoblará sus esfuerzos para garantizar la seguridad de la señorita Ricci en nuestro país. Bueno, ¿ha visto? Ahora la tía esa quiere venir a joder aquí, a España. Imagínese si con su informe cierra Petronosa. Estamos hablando de una pérdida de millones y millones de euros. Señores, esa mujer puede que sea un incordio, pero nuestro deber es protegerla. Hombre, tampoco hace falta volverse loco con la protección. La gente a la que yo represento estaría encantada si... ¿Tú me entiendes? No insista, Mantellini. Nosotros estamos obligados a poner en este caso a nuestro mejor hombre. El número uno, por lo menos. Sí, sí, entiendo, entiendo. Señor Salas. Juan Francisco, en el momento, chato. No, es que como me habían mandado llamar... Ah, claro, que están ahí viendo sus cosas, ¿no? Retírate. Sus órdenes, señor Salas. Con permiso. Son ustedes unos genios. Sí. Pero no. No se trata de él. Tenemos a alguien mejor. Mucho mejor. Chatina. Anda, tráeme unos huevos fritos o algo. Que me he quedado silbando. Una morcillita o un chorizo. Lo hemos embuchado. No sé, algo consistente. Lo siento, señor, pero no tenemos previsto ningún servicio de comida más. De las cajitas estas que habéis puesto, ¿le llamas tú comida? Eso sabéis que da gusto, ¿no? Ya que ha venido en autocar, como siempre. Ay. Perdona, chaval. Es que no veas qué mierda de comida nos han puesto. Aunque la vieja que tengo aquí al lado se ha comido todas las raspas. No, ¿cómo no se va a poder hablar con el móvil y los aviones, joder? Si no ves que yo estoy hablando. Señora, métase usted en su cosa, hombre. Esto es indignante, chaval. La vieja está pesada. Señora, por favor. Quítame el culo encima, hombre. El peruano, que no has cobrado el peruano. Ya te digo. Espera, Josito, espera. La hija puta está de aquel lado. Que ha ido a chivarse, le hace falta. Perdón, caballero. No se puede tener el teléfono conectado durante el vuelo. Puede interferir en nuestro sistema electrónico y está usted poniendo en peligro a todo el pasaje. ¿Pero qué me está usted diciendo? El teléfono. ¿Pero qué teléfono? Por favor, el teléfono. ¿Pero de qué teléfono me está usted hablando? ¡Que te jarras! ¡Que la cabeza! Esto no sabe quién soy yo. Tranquila, bonita, tranquila. ¡Que soy policía, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a llevarnos bien, muchacho! ¿Qué es lo que estás diciendo? Señor, no da paso, adelanto, yo el mato, ¿eh? Pero, Hassan, vamos a ver, no digas tontas, hombre. ¿Cómo vas a matar a ese hombre con un tenedor de plástico, hombre? ¿No se puede? ¡Coño! Pues sí que se puede. ¡Hostia! ¡Se ha acabado! ¡Tranquilo, que soy de la secreta! ¡Que soy de la secreta! ¡Tengo pistola, dime, tío, hombre! ¡Tranquilo, todos, tranquilo! ¡Ya está! ¡Estoy aquí para protegerles! ¡Señora, joder! ¿Cómo no dejes de chillar un poquito? ¡Así me queda puto, tío! ¡Que esto es una cosa de precisión!
del protector no debes dudar. Si has de escoger, con él ganarás. Es el mejor si le puedes pagar. Héroe de acción, viril sensual. No hay vanidad, lo que ves es verdad. La vieja escuela en la calle es su ley. No busques más, pues no hay nadie como él. Ya no has de temer. 10/10, no hay nadie como él. La vieja escuela en la calle es su ley. Agárrate porque lo vas a ver. Dices que este está todo el día liado con las pesas, ¿no? Pero es que si le ven, no me conoces. Se ha puesto como una bestia. Algo espectacular, de no creérselo. No, pues si ya era de no creérselo, Josito. No, que no, que cuando le veas vas a alucinar. Si es que parece otra persona. Joder, Buti. Si es un tío de puta madre, ya verás. Pues si ya sé que es de puta madre y lo que tú quieras. ¿Pero tú crees que este pibe va a querer alquilarme a mí su pistola? La suya no creo, pero te consigo otra fijo. Ven. Vale. ¡Torrente! Joder. ¿Qué pasa, chavales? Estaba aquí haciendo un poquillo de deporte. Si es que se ha quedado usted en los huesos, macho. ¿Quién le ha visto y quién le ve, Torrente? Si es que es usted todo fibra. Y músculo, chaval. Y músculo. Mira qué pectorales. Eso es verdad. Se ha puesto usted cuadrado, cuadrado. Está quedado acojonado, ¿eh? Venga, sentaros. Solo he recuperado un poquito la forma. Pero yo siempre he sido un atleta. Ahora el cuerpo ha vuelto a confiar en mí. Me han encargado una misión especial. Tengo que proteger a una fulana de alto standing. Además, tengo que seleccionar y preparar al cuerpo de élite que estará a mi cargo. Hombre, pues, habrá pensado nosotros, ¿no? Ya veremos, ya veremos. ¿No te das cuenta, chaval? Que en esto no puede estar cualquiera. Yo mismo he tenido que transformar mi cuerpo en una máquina de combate. Es una bebida isotónica. Estoy como nuevo, chaval. Ahora voy a hacer mil flexiones. Thank you.
¡Español! ¡De España! ¿Cuántas ganas tenía de conocerle, José Luis? Es usted toda una institución dentro del cuerpo. Eso es verdad. Pero no todo el mundo lo reconoce, ¿eh? Es que, ¿se puede usted creer que me ha tenido años a patrullarte como un pringado? Ah, está claro que tiene usted madera de líder. Además, sabe usted muy bien lo que se hace. Lo ha notado. Hemos conseguido la gente que nos pidió. Cojonudo. Ha sido complicado, porque algunos de ellos ya no estaban en el cuerpo. ¿Y eso? Estaban en la cárcel. Probablemente errores judiciales. Bueno, seguro, seguro. Mire, Sara, le digo una cosa. Yo es que si me tengo que jugar el pescuezo, quiero estar rodeado de los mejores. Y los chavales que están saliendo ahora de la academia, así nuevos, pues, mire, entre nosotros, no salen preparados. Estoy totalmente de acuerdo con usted, José Luis. Aún así, y a modo de favor personal, lo que quiera, le pediría que tomara como asistente suyo a Solís. Solís. Un sobrino de un amigo mío. Lleva poco tiempo en el cuerpo, pero el chico ya se ha hecho notar. ¡Juan Francisco! Señor. Mira. Este es José Luis Torrente. A partir de ahora, y tal y como te comenté, estás a sus órdenes. Sus órdenes, señor. Bien. Se te ven maneras, chaval. ¿De dónde eres? De Viana do Bolo, señor. Ah, bien. Buena tierra manchega. Bueno chorizo. Buena morcilla. Pero ¿y si Viana queda ahí en Galicia, señor? Claro, hombre, claro. Sí, ya lo sé. Si era para ver si estaba atento. Bueno, José Luis. Pues a partir de ahora siéntase usted como en su casa, ¿eh? Gracias, Salas. Muy amable. Vamos a ver, chaval. Yo no sé de quién serás tu sobrino. ¿Cómo me vuelvas a tocar la puta cara? Te reviento la cabeza, ¿eh? Y ahora va de lo cascas, ¿eh? Churriti. Vizcarra. Calvo Telle. El tío grande. Manolito. Hola, ¿cómo estamos? Un gran confidente, Barragán. Sí, señor. Ordóñez, veo que todavía sigue llevando la granada. Siempre va conmigo. Cabullas, no estáis más. Especialista en artes marciales. Es increíble. Calatrava, hombre, por Dios. ¿Cómo estás tan gordo, coño? Pareces un botijo. Un poquito de respeto para uno mismo, coño. Estás muy gordo. Ramírez, con este tío hice yo la mili. Se me daba en la cama. Ahora ya no. Creía que estaba usted muerto. Bueno. Robledillo. Fue uno de los cerebros del glorioso 23F. ¿Qué es eso del 23F? ¿Qué es eso? El día de la madre. De tu puta madre. ¿Y esto? Soy Linares. Es que mi primo Torre la Vega no ha podido venir. Bueno. ¿Qué pasa, Contreras? ¿Sigues ahí puteado ese curata? Ahí seguimos, Torrente. Es que desde que maté a esa gente, la policía no quiere saber nada de mí. Si es que de desagradecido está el mundo lleno. Pero yo sé que dentro de ti sigues teniendo ese instinto asesino, ¿eh? Me lo vas a demostrar. Cárgate a este chaval. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Anda con él! Así me gustan a mí los hombres, como este. Estáos para adelante, sin complejos. Nada de... tengo cara de tonto, o soy un enano, o soy de un pueblo de mierda. No, soy policía, soy español y soy la puta máquina de matar. ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me cago en diez. ¡Qué puta, joder! Solís, a ver, ¿qué coño pasa este trasto? Sí, sus órdenes, señor. Bien, bien. Esta tía que va a salir ahora es la pájara que nos han encomendado para que protejamos. Está buena, ¿eh? Ordoñe, no te toques que te estoy viendo. Bueno, también he hecho, lo he dibujado yo mismo, un corki bastante preciso para que veáis un poco los desplazamientos que va a haber. El momento más peligroso será cuando desplacemos a la tía del hotel a la cena de gala donde va a dar el meeting. Es el momento donde estaremos más expuestos a... Linares, coño, ¿estamos o no estamos? ¡Joder! ¿Qué pasa esto, coño? ¡Joder!
Vamos a ver, Linares. El dispositivo de seguridad de la boda de nuestro príncipe. Cuando se casó con la tía esa, la del telediario. ¿Quién crees que lo diseñó? ¿Eh? Y cuando viene su santidad a España, ¿a quién crees que llama para consultarle? Estáis con el número uno, joder. A ver si os pega algo. Tenéis la gran suerte de poder ser elegidos para la operación Boxster, que llevamos preparando meses. Así que atender, joder. Si es que estoy que no me lo creo, Torrente. Si es que esto me parece un sueño. Ya usted. A mí las tías siempre me han dado un poco igual. Pero es que estoy enamorado, Torrente. Muy bien, chaval, muy bien. ¿Y qué? ¿Qué tal la chupa? Joder, Torrente, es usted la hostia. Si no ha pasado nada. Si es que Vanessa no es de esas, Torrente. ¿Cómo que no de esas? ¿Tú eres tonto? Me joda que todavía no te la has follado. Que no, Torrente, que si ya se está reservando. ¿Reservando? Sí, sí que es virgen, Torrente. Anda, vete a tomar por culo, hombre. Vamos al parque que trabajo. Venga, ¿de cómo le sirvo? Un poco más. Pero bien, no se ve. Claro, hay como Pedro por su casa. Esta gente cada vez son más. Pero obviamente es que en sus países la demografía es muy alta y no les lleva para la subsistencia. No te jodes. Y por eso tienes que venir aquí, al nuestro, a joder la barrana. Si le hacen daño a nadie, Torrente. ¡Oh! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡No corras, cabrón! ¡Que me he quedado con tu cara! Por favor, señor, ¿me puede devolver la pelota? Claro que sí, rico. Toma, tu pelotita. ¡Toma, pelota! Ahí está Nelson. ¡Nelson! ¡Ven aquí, cabrón! Sí, señor. Aquí está lo suyo, señor. Me gustaría reunirlo, pero ahí está todo. ¿Los papeles, señor? Vamos a ver, muchacho. Me parece que no lo has entendido. Esto es para iniciar los trámites. Luego, para compulsarlo, pues te tienes que buscar otros 9 amiguitos que traigan también el dinero, porque esto va de 10 en 10. Pero es que en el consulado me dijeron... ¿Consulado ni qué pollas en vinagre, hombre? No es que yo me estoy jugando el puesto, hombre. Que me estoy arriesgando mucho. Te estoy haciendo un favor, es que nos enteráis. Ya, pero es que a mí me da miedo. ¿Eh? Y venir aquí a dar por culo a un país que no es el tuyo, eso no te da miedo, ¿no? Anda, sácate de mi vista. Antes de que me cabré y te empapele. Los indios, cuanto más le dan, más quieren, ¿no? Si es que la gente cada vez más desagradecida, Torrente. Ya te digo, chaval, es increíble. Ah, que tengo que dejarte. Que he quedado ahí con mi abuela. Torrente, que hay confianza, ¿eh? Que si tiene este asunto no pasa nada. No, chaval, que no hay ninguna excusa, que es verdad. Tengo que ver a mi abuela, ahí en la Cersa. Por lo visto es algo grave. Oiga, ¿eso está al lado del chalet nuevo que me ha alquilado? ¿Por qué no sepa si conoces a mi novia? No, a mí esas cosas no. ¡Venga! ¡Que no, Torrente! ¡Venga, Torrente! Mira, Torrente, ahí está. ¡Vanessa, cariño! ¡Japuta! ¡Japuta! ¡Ajeroso, japuta! Será un amigo, Torrente. En el barrio todos somos colegas. Verá qué maja. Si enseguida se va a encariñar con ella. Tío, mierda, no te compro más nada. Cariño. ¿Me has traído eso? Cariño, ¿por qué no sabes quién es este? ¿Me has traído una papelina? ¿Qué es Torrente? ¡Ay, es que es Torrente! ¡No lo vale! ¡Que vamos a proteger a una tía europea internacional juntos! ¿Cómo ha mejorado esto con lo del PP? Coño, me he pisado un charco. Sería una rata, me cago en su... ¿Abuela? ¿Abuela? Hijo. ¿Abuelita? ¡Qué alegría, hijito! Pero no te quedes ahí. Acércate. Acércate. La verdad que he pasado un poquillo de tiempo sin venir a verla. ¿Qué? 5 años nada más. Habrás estado ocupado con tus cosas. Pero acércate que te vea. Es que, mira, he tenido unos líos. Si es que he estado liado de cojones. La cantidad de cosas que tengo en la cabeza. Y... Abuela, ¿cómo está usted, eh? Estoy muy, muy mala, hijo. Me muero, José. No digas usted tonterías, abuela. Si está usted echado una pula. No me interrumpas. Leche, has hecho una cosa mala. Y me gustaría... que lo arreglases. ¿Vale? Oiga,
Si lo dices por las medallas aquellas que desaparecieron del abuelo, yo no tuve nada que ver, ¿eh? ¿Te acuerdas de la Manoli? ¡La puta! Esa boca, mariconazo. Esa chica vendía su cuerpo por necesidad. Y tú bien que te aprovechas. ¿Pero qué dices? Se me pegó una guanarrera de esa. Está aquí. ¿Aquí? ¿Qué ha venido? José Luis, ¿te acuerdas de mí? La madre es que me parió. Han pasado más de 20 años. ¿Pero qué haces, te espanto, abuela? No se puede tirar la piedra y esconder la mano. Yo he sacado al muchacho adelante lo mejor que he podido, pero es que todo está muy mal. ¿Pero qué dices, tía? ¿De qué está hablando? Hijo, tú eres ahora una persona muy imprudente. Estamos hablando del porvenir de la criatura. Vamos a ver, ¿criatura? ¿Qué es criatura? José Luis, tu hijo. ¿Papá? ¿Papá? ¡Papadito! Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser esta cosa, hijo mío, hombre? Pero si es un gordo. Tenemos que haberme miedo. ¡Ya! No puedes hacerme esto. No puedes tener tan poco corazón. Pepito es tu hijo. Sí. Tienes que ayudarle. Sí. Darle un oficio. Eso. Prométemelo, José. Prométemelo. Abuela, la estás liando, abuela. Vamos a ver. ¿Quién me garantiza a mí que esta cosa es comida? Pero por Dios, José Luis, si tiene tus ojos. No me jodas, hombre, no me jodas. Si tiene ojos de sapo. Ya, ya. No, maricón. No sé por allá. No, yo le pedito. Estoy con tu llanta. Estoy con tu llanta. Mentira todo. Mentira todo. Es un montaje. Muchachos, sois lo mejor de lo mejor. Estáis aquí por mi elección personal, por ser los números uno. Cada uno dentro de su campo. Pero eso no basta, hay que ir más allá. A través de un intensivo proceso de entrenamiento, aún debo seleccionar un reducido grupo de gente con un valor sobrehumano. Superhombres. Calatrava. Ponte ahí. Ponte esto en la cabeza. Muy bien. Así. Ahora no te muevas ni un milímetro. Así son las cosas. Si se dice estaticidad absoluta, es eso, ni más ni menos. Hombre, don José Luis, para decir la verdad al hombre ni respiraba de quieto que estaba, ¿eh? Bueno, pues eso, más a mi favor. Si no sabe esquivar, pues tampoco pintará de grupo, ¿no? ¿Eh? ¿Es así o no? Esquivar es imprescindible. Guardaespaldas, esquivar, es todo uno. Y guardar, ¿no? Guardaespaldas. Guardar. Pon la vara ahí, Ordóñez. Retírese. A ver, Robledillo, ponga la vara. Ponga la mano. Muy bien, Robledillo. Muy bien, hombre. A ver, Linares, su turno. Jesús. Impresionante, Linares. Fuerza, resistencia, frialdad absoluta y control de los sentidos. Y ese orgullo, eso es lo que quiero yo, mis cuerpos de seguridad. ¡Linares! ¡Linares! ¡Dejarle ahí! Si es que hay que desayunar, Linares. Ponle una tirita, coño. Vente, que me entero que han empezado los entrenamientos. Chaval, coches así como este ya no se fabrican. Ahora los hacen mierdas alemanas, japonesas y
Y lo que es peor, francesas. Venga, Torrente, no me cambie de tema. Si sabe que soy el mejor ayudante que ha tenido, se puede confiar en mí al 1000%. Damián. Hola. ¿Qué pasa? ¿Has también arreglado carricochos de estos? Qué va, es mi novia, Torrente. Vaya joya, macho. Por lo menos te dará boleto gratis. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal tu primo Cuco? Es gilipollas, pedido con la metadona. Anda, hermosa, da un par de boletos. ¿Y esto quién me lo paga a mí? Esto, apúntamelo a mi cuenta. Correcto, ya te lo pago yo si me toca. Correcto. Yo tengo que estar en ese equipo como sea. Últimamente, Josito no está respondiendo como antes, así que me lo estoy pensando. Yo no sé si es por eso que está enamorado o por lo que sea. Precisamente eso quería hablarle, que estoy pasando una mal racha. El casero nos ha echado del chaleón, ¿dónde? Vamos a ver, chaval, si tienes algún problema de cualquier tipo, ya sabes. Conmigo no cuentes. Sí, pensaba comentárselo antes, Torrente, pero Vanessa y yo nos hemos mudado a su casa esta mañana. ¿Que te has mudado a mi casa? ¿Pero tú estás gilipollas? ¿Tú te pinchas o qué? Pero solo por dos días. Hasta que me salga una cosa, que estoy detrás de ella. Venga, Torrente, no sabemos qué. Si van a ser dos días como mucho. Además, pensamos pagarle. El padre la van es juez. ¿A mí como si es frutero? ¿A mí qué me da eso? Venga, Torrente, que le tengo preparado un regalo que me ha gustado, un DVD reclamable. Para ser todos los partidos de la liga. Eso es lo que te había pedido en Reyes. Sí. ¡Ey! No sé cómo te aguanto. Pues porque es un tío de puta madre, Torrente. Sí, eso es verdad. Esta chavada que me mancha, coño. Torrente. Los mejores, Mondellini. Porque mercenarios sin corazón, asesinos sin entrañas, sin escrúpulos, sin remordimientos, hay muchísimos. Pero la gente que yo tengo, Mondellini, es otra cosa. La gente que yo tengo da mucho miedo. Telescópico. Una agudeza visual fuera de lo común, una puntería extraordinaria, rapidez, destreza, estrategia. En resumen, un francotirador superdotado. Este truco lo aprendió en el circo. Antes lo hacía con limones, pero era mucho menos espectacular. Coloso, una brutalidad exquisita, una agilidad impresionante y una fuerza sobrehumana. Además es guapo, no es que yo entienda de estas cosas, pero me lo piden mucho para cine. Ahora... Son ninjas coreanos auténticos, ¿eh? Con denominación de origen. Ahora. ¿Eh? ¿Venís para el casting? No, yo vengo por un particular. ¿Y sabes más o menos lo que tenemos que hacer? Creo que hay que darle al rubio. ¿Al rubio? Bueno, es que a veces se entusiasma demasiado. No ganamos para niños. Vamos. Amateurs. Es que se nos acabaron los coreanos y estos son de saldo. Mire, Mondellini, si se lleva a este y a Telescópico, le dejo al de la máscara gratis. Hecho. Padre. Yo sé que usted se hizo policía para defender a la gente e impartir la justicia. No te aceleres, chaval. No te creas que por hacerme la pelota ahí. Yo querría, padre, ser como usted. Si usted pudiese meterme en la policía, yo... Para el carro, chaval. Y una cosa es que me haya comprometido con mi abuela. A buscarte una colocación, si es que es verdad que eres mi hijo, como dice la puta de tu madre. Y otra muy distinta. Que yo me deje ver por ahí contigo. O que te metan en la policía, que es donde yo tengo mi bien ganado prestigio. ¿Te enteras? Tomente. ¿Por qué no se viene el chaval conmigo a descargar DVDs? ¿Pero qué coño le dices, hombre?
Una cosa es que no quiera que seas policía, porque era de la talla, obviamente, y otra que se meta contigo ahí, en actividades delictivas, joder. Tú lo que tienes que hacer es irte ahí a los bolivianos y cobrarle las dos mensualidades que no le ven. Venga, házalo. Vale, estupendo. Y tú, chaval, tranquilo, que te voy a buscar un trabajo digno, hombre. Venga. ¿Trabajo? Un trabajo, sí. Papá. Claro, sabes, Benito, ¿cómo que es eso que no tienes sitio? Joder, es que aquí trabajamos como animales, no sé si me entiendes. Es que este trabajo no es lo que yo tenía en mente. ¡Cállate, desgraciado! ¿Cómo no va a ser currante el chaval? Si es hijo mío. Por eso lo digo. Torrente, Torrente. Es que muy peligroso, Torrente. Mucha poca seguridad. No casco, no protege redes. Estate tranquilito, Mohamed. O sea, te busco este trabajillo. Te estoy gestionando lo de los papeles que estoy rompiéndome los cuernos hace meses ya. Y todo por una comisión de mierda, 50% de tu sueldo. Y me vienes con exigencias. Esta gente es la leche. No hace más que quejarse. Torrente, condiciones inhumanas. ¡Condiciones inhumanas! Se quejan de vicio, joder, si van vestidos mejor que nosotros, coño. ¡No enseñes esas uñas! ¿No has visto qué uñas tienes? ¿Qué quieres? ¿Que te hagamos ministro nada más entrar en España? La seguridad de esta obra la he supervisado yo personalmente hasta el último detalle. ¿Te enteras? Bueno, ya no me puedo decir que no hay plazas. La verdad es que ha tenido suerte el crío. Anda, ahí ve, que te den un casco. Nah, eso no, ¿eh? Sin favoritismos. Sin casco como todo el mundo, que se curta. Venga, chaval, no me dejes mal, ¿eh? No se me va a cagar en todo. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Qué va a pasar? Te veo un poquito nervioso, ¿no? ¿A mí? ¿Qué va? ¿Torrente? ¿Todo bien? ¿Torrente? ¡No toques! ¡El cenicero del Atleti! Me lo llevas para limpiarlo. ¿Para limpiarlo? Vamos a ver, chaval. Esto es increíble. O sea, te dejo entrar en mi hogar y tú abusas de mi confianza. Me chuleas. Tú eras para mí como un sobrino, como un cuñado. Un algo muy querido. Pero esto es culpa mía. Por abrirte la puerta de mi casa y de mi corazón. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué llevas? ¡El cacillo de la leche de mi abuela! Chaval, pero... ¿Qué pasa? ¿Quieres arrebatarme mis posesiones más preciadas o qué? Pero... ¡Eres un chorizo, chaval! No eres más que un mangui. Y no quiero volver a verte en mi puta vida. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Me ha echado el pantalón, coño. Y así fue la cosa. Le mandé a tomar por culo. No fue por el cenicero, Parrondo, tú me conoces, fue por mi código. Yo tengo un código ético y moral muy estricto. Un código por el cual siempre se ha regido mi vida. Y eso me ha traído muchos problemas. Pero Parrondo, yo soy un hombre de principios. Y ahí está el final. Pélalo tú, que tienes uñas. Tenéis impresionado. Qué pena lo del 2012. Estáis hechos unos atletas. Y os conviene, porque ese guardaespaldas cuesta. Y aquí vais a empezar a pagar. ¡Vamos! ¡Venga, Aito! ¡Venga, Aito! ¡Vamos! ¡Vamos! Thank you.
disolverse. ¡Venga, vamos, a ganar! ¡Me está cogiendo el culo todos los días! ¡Pupa! Ahora es el momento que me gusta a mí, coño, de las calificaciones. Robledillo y Churriti, muy deficiente. Los dos. Dame usted el cheque por lo menos, ¿no? Ya que hay trabajo estos días. ¿Pero qué cheque? Da gracias a que no te corro a patadas, hombre. Que esto no es la Operación Galaxia. Arellano, tienes que ir pensando en jubilarte. Estás ya muy mayor. Vizcarra, insuficiente. Vuelves al almacén. Ramírez necesita mejorar, pero mejorar de la hostia. Barragán, suspenso alto. Alto, altísimo, pero ahí te quedas, macho. Así que tenemos a Camuñas, Contreras y Calvo Tellez. Progresan adecuadamente. Linares, a falta del justificante firmado por tus padres de la ausencia del día 13, progresa adecuadamente también. Y nuestro alumno modélico, pues ha resultado ser Ordóñez, con un notable muy alto. ¡Torrente! ¿Que me podré volver a presentar en septiembre? Sí, sí, tú presentarte cuando quieras. Ahora no estaremos aquí ya. Pueden recoger los libros y pasar por secretaría. ¡Hala! Vamos por culo todos. ¡Collons! ¡Quina merda a esa de matina! La mare del Tano. No! No pot ser. Que algú em persigui per veure si és veritat. Estic fotut! Estic fotut! Però què collons m'està passant? Ah! Això no! Del Barça ni mort! Això és un malson. És un malson. Collons, truca ara. Hola, Jesucrist. Som de l'edifici del costat. Per què no s'integra una mica més en la vida de la comunitat? I si l'anxió de les escombraries guanyaríem en qualitat de vida. I una miqueta de sal, sisplau. Tillet. I un martell, i un tornavís, i una estanalla, i una clau anglesa. Visca el Barça. I cotxe, Este es un avión de esos de famosos y futbolistas, ¿no? Esto es un charter privado. Todo lo que se gasta el dinero, los socialistas. We'll come to... ¡Oye, firme, coño! ¡Joder! Ahí. Ahí está. Bienvenida, Yanine. Ya verás ahora. We'll come and... ¡As Spain, Tanina! ¡Bienvenido! No, por favor. Oye, ¿pero qué pasa? Que yo soy el encargado de proteger a esta señora en España. Que me van a quitar todavía, ¿me no puedes pedir el paso? No. ¡Que soy Torrente, coño! ¿Tú quién eres? A ver, ¿tú quién eres? ¿Quién te ha dado este tiro? ¡Chavales! 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 Che sto aspettando la conferenza che si ritrasmettono via satellite in 40 paesi, secondo me sarà un successo. Se non ci fanno fuori prima. Se può? Ah, che se sto te ponendo comoda, Passa, chavales, un attimino. Sienta, chicas, italianas. Soy José Luis Torrente, el de antes. El agente especial encargado de protegerla. Pero oiga, siga mintiéndose, si yo soy profesional. Como si estuviera usted con el ginecólogo. Por lo visto, hay mucha gente por ahí que quiere cepillársela. Que no me extraña. Lo de antes, pues lo del aeropuerto fue un poco cagada. Es que tengo en cuenta que los muchachos están muy nerviosos. Es una misión muy importante para ellos. La madre de Dios. Espera aquí. Con permiso. Quería decirle, señorita, que no se preocupe usted ni lo más mínimo. Estando aquí Torrente,
No le va a pasar nada a una preciosidad así. Que tiene un culete que es para hacerle un monumento. ¿Qué es usted? ¿Hija de algún ministro? Soy eurodiputada. En unos días tengo que dar una conferencia de vital trascendencia en el Foro Ecológico Internacional. Y lo que menos necesito es que nessuno mi rompa i coglioni. Adesso, que se ne vada subito dalla mia stanza. Oiga, que he entendido todo lo que me ha dicho, ¿eh? Fa culo, guarda. Lo buena que está esta tía y la mala leche que tiene, pero está interesada a mí. Eso no me cabe ninguna duda. Don José Luis, ¿qué le iba a decir? Tiene un grupo de geos preparado a su entera disposición. Así que estaría bien que les diera las órdenes pertinentes. Sí, claro, claro. Sí. Vamos a ver. Tú, vete a por un paquete de tabaco. Tú, tengo el coche ahí fuera. Cámbiamelo de sitio, no sea que se me lo lleve la grúa. ¿Tiene puesto el papelito de Laura? Oiga, tontería, chaval. Venga. El resto, tal y como está. En constante tensión permanente. Y tú, Solís, me vas a comprar un ramo de flores para la tía esta. Y se lo das de mi parte. A ver qué sabe que da bien. Pero ¿y con qué dinero, señor? Pues yo qué sé. Menos con el mío, con el que te saca de la puta el rabo. Señor. ¿Y yo, señor? Ordóñez, tú te vas a ir al edificio de enfrente a vigilar el tejado, que es un sitio que está huevo para francotiradores. Claro, hostia. Bueno, yo me voy a tener que asentar porque me han llamado urgentemente. Tengo que ir a recoger a mi hijo. ¿Al colegio, no, Torrente? Mira, Linares, tú es mejor que vayas a tomarte algo, un whisky o algo, y no estés aquí en medio, joder. Ya. Tendremos que eliminar la mañana, a la salida del hotel. ¿Y si eso falla? No es posible. Tenemos un francotirador y una solución de emergencia, por si acaso. Oh. Vamos a ver, hijo. Tú has follado. Bueno, la verdad es que bastante. Muy bien, chaval. Como tiene esa cara de pardillo, digo, a ver si va a estar este sin estrenar. No, ya hace mucho tiempo. Me hubiera gustado llevarte de putas, como hizo conmigo mi tío Mauricio. Fue una experiencia difícil de olvidar. Sí, ¿y a qué edad fue eso? Yo era ya un hombrecito. Tenía 9 años. España es el país más grande del mundo, José Luis. En ningún sitio verás unas putas más decentes que estas. Tío Mauricio, ¿tú crees que si entreno mucho de mayor poder jugar en el Atleti? No digas tonterías, niño. Eres un ceporro. Toma. 100 pesetas. Dáselas a esta. Ahora ya... Ya le puedes tocar las tetas. Las putas es lo que tiene que... Encima hay que pagarlas. Tío, me estoy haciendo pis. Vete a mear, coño. ¿O qué quieres, niño? ¿Que vaya contigo y te saque la chorra? ¡Venga! Es igual de gilipollas que su padre. ¡Joder! ¡Ah! Y lávate las manos antes de mear. No vaya a ser que cojas una guarrería. Tan solita. He venido con mi tío, a ver si nos follamos alguna. Como todos. Uy, ¿y ese pajarito tan pequeñito? Mira qué tordo. Mira. Nos hacemos
unas pajillas. Pero ni mariconada ni nada, ¿eh? Joder, me he dado. Tan grande que me he dado. Papá. Papá. ¿Eh? Papá, eso de las putas. ¿El qué? ¿Lo de las putas? Puta. Que, aunque yo ya no sea virgen, y a pesar de que la prostitución me parezca absolutamente vejatoria para la mujer, que si me invitan... Ese es mi chaval. Claro que sí, coño. Vámonos de puta. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey. Joder, hombre, que vas a desgastar el huevo, coño. O sea, hasta la mera. Qué maravilla. Ay, qué bonito. Un padre y su hijo aquí juntos, apoyándose en la zorra. ¡Qué felicidad! Sí, papá. Hay tantas cosas que me hubiera gustado hacer contigo. Los domingos por la tarde, por ejemplo, los partidos. Siempre me imaginaba cómo sería verlo con mi padre. ¿Qué me dices? ¿Te gusta el fútbol? Sí. Mira, tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Ir junto al campo, que ahí se ve más grande. A lo bestia. ¡Al Vicente Calderón! Ahí sentados tú y yo con nuestros banderines. ¡Aleti! ¡Aleti! ¡Ay, nos vamos a pasar de puta madre! Oye, vamos a ver. Repito, ¿tú de qué equipo eres? Yo del Madrid, claro. ¡Te mato! ¡Papá! ¡Tú no eres mi hijo! ¡Tú eres una desgracia humana, hombre! ¡Te mato! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Así te pagan los hijos! ¡Te desvives por ello! ¡Les das todo! ¡Y te apuñalan por la espalda! ¡Pero papá, si no soy ni socio, soy simpatizante! ¿Pero cómo puede ser un hijo mío de un equipo de mierda? ¡Del Real Madrid! ¡No me jodas, hombre! ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa, puto gordo? ¿Qué dices tú, puto gordo? ¿Tienes algún problema? ¿Y tú? ¿Tienes tú algún problema? ¿No te gusta tu cara? Pues si quieres te la cambio. I'm with you. Eso. I'm with Manchester United too. Muy bien. Este marica inglés y yo vamos a romper la cabeza. ¡A todos! Sin novedad, señor. ¿Se encuentra usted bien? Me tiene mala cara, ¿no? Unas gambas que me he tomado. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Y aquí qué ha pasado? Pues nada, que no encontramos a Ordóñez y luego hemos detenido a un sospechoso que pregunta insistentemente por usted. ¿Un sospechoso? Sí, el individuo es y... ¡Torrente! ¡Torrente! No lo he visto en mi vida. No. Que se lo lleven al calabozo para ver si se le pasa el mono. Muy bien. Ah, chaval, voy a ver qué tal está nuestra protegida. Sí. Sí, puede ser que no nos moleste nadie, ¿sabes? Sus órdenes, don José Luis. ¡Torrente! 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 Janina. Janina. Chata. Por favor, no dispare. Le manda a mi mujer, ¿no? ¿Su mujer? Sí, es una celosa. Siempre ve fantasmas donde no los hay. Sí, eso es. Me manda a su mujer. No cometa una locura, por favor. Esto se puede arreglar civilizadamente. Bueno, venga, pues ya está. Y otra vez tenga usted un poquito más de vergüenza, hombre. Que la chiquilla esta podía ser su hija. No guste las tetillas de birria que tiene, joder. Oiga, ¿qué pasa? ¿Que tiene usted el trasto ahí todo tieso? ¡Ah, coño, la Biafra! Coño, me tiene usted que dar una píldora de esa, joder. ¿Y qué dices? Se toma y te pone de nardo caballero, ¿no? Coño, deme una, joder. Si quieres la pago, hostia. Cariño, por favor, no hagas caso. Es un complot, me quieren hundir. Yo no estoy casado. ¡Cara dura! Por favor, cariño. Esta sí. Buenas noches. Ah, es usted. Tengo que ver a la Janina. Está durmiendo. Hoy ha tenido una rueda de prensa y está totalmente agotada. Lo siento, chata. Es por motivo de seguridad. Esto es indignante. Increíble. Que sepa usted que ya hemos dado parte a sus superiores. Señora, no me caliente. Oiga, ¿qué cosa? ¿Qué hace? Janina, va a tener usted que levantarse. Esto es un registro de emergencia. Rutinario.
¿Pero de qué me está hablando? Puede que haya explosivos. ¿Pero qué dice? La habitación debía haber sido registrada antes. No me jodas, señora. La habitación ha sido minuciosamente registrada. Pero el problema está en las sábanas. Como se cambian a diario, y nos han hablado de la existencia de un nuevo tejido bomba. Madre mía. Vaya peras. Jamás había visto nada igual. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Y yo? Si me hace un calabacín. Esto es la vinagra. La vinagra es un milagro. ¡Ay! 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 ¿Y esto? ¿Quién lo aprovecha hasta ahora? Es terrible esto de la vigilancia. Pues sí. Sí, es más aburrido que la cerveza sin alcohol. Tú estás razón. Está la noche muy tranquila, ¿no? Va. ¿Nos hacemos unas pajillas? ¿Pero qué dice usted, don José Luis? ¿Es que acaso piensa que somos de homosexual? Oye, sí, falta, chaval, que ya te lo te he insultado. Vamos a ver. Tú eres un hombre, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú te la machacas? Casi todos los días. O sea que tu polla la toca un hombre. Sí. Y eso no quiere decir que tú seas un maricón. No. Pues ya está. ¿Me das la razón? Trae para acá, trae. No, pues y luego te va a gustar, ¿no? Un momentito, José Luis. No me haga pasar este rato, hombre, sácatela, ¿no? Escucha una cosa. Torrente, me debes 6.000 pesetas de whisky. Me debes 6.000 pesetas de whisky. La verdad que no lo entiendo, señor Maqueda. No me lo explico. Es una cosa rara. Un error policial, seguro. Papuchi, Josito, además, muy amigo, un policía secreta. De lo mejorcito del cuerpo. No digas tonterías, nena, y esperarme aquí. Y te digo que esta es la última vez que te ayudo a ti o al imbécil este con vuestras gilipolleces. Tu padre es un tío legal, ¿eh? O sea, para ser juez, digo. Me da pena que siempre nos tengamos que ver en estas situaciones. ¿Y tú cómo eres tan tonto, colega? ¿Cómo te dejas meter en el bote? Vale, cariño, esto ha sido un malentendido fijo. Espera un momento, que voy al servicio. ¿Que vas al servicio? ¿Para qué? No, Cari, que no es eso. Que tú sabes que yo sí lo he dejado. Que con los líos no he cagado desde ayer. Nos estamos mojando demasiado. Una cosa es, de alguna manera, hacer la vista gorda, facilitar las cosas. Y otra muy distinta es poner a un cretino integral al cargo de esta operación. Se nos puede caer el pelo. No te lo digo en broma. Tranquilo, de verdad. Joder, no seas cagueta, Menéndez. Mañana mata a Galarriche. Nosotros inmediatamente detenemos al culpable. ¿A Montelini? No, joder. El imbécil este, al Torrente. Pero... no me jodas que vas a hacer que el tipo cargue con el mochuelo. Por supuesto. Ya están preparadas todas las pruebas inculpatorias. Pues se nos va a ir cayendo el pelo. Ponemos a un gilipollas al mando. Y además de ser un inepto, le vamos a hacer pasar por corrupto. Tranquilo, coño, que no va a pasar nada. Oiga, ¿es aquí donde hacen lo del DNI? Necesito de sus servicios de manera inmediata. Ahora mismo, señor Montelini. No, Araceli. Usted no. Que venga Virtudes. Lo que usted diga, señor Montelini. De acuerdo. Espero que nada falle. No me gustaría tener que tomar cartas en el asunto, ¿me entiende? Vale, entonces mañana, tras la operación, si todo marcha como esperamos, pueden pasar por mi oficina y cobrar la segunda parte de nuestro asunto. De acuerdo. Vale, muy bien. Muy bien, de acuerdo, de acuerdo. Cuidado con la braguita, coño. Torrente, me debes 6.000 pesetas de whisky y me tienes cabreado. Ya lo sé, Toñito, coño, pero que yo he cambiado, que te las voy a pagar, joder. Chaval, ¿tienes algo suelto por ahí? ¿Eso cuánto es en euros? 36 euros y son 6.000 pesetas de whisky. Hay que ser serio, que no me olvidaré que el dinero no llueve de los árboles. Uno de los cargadores del rifle que se va a utilizar mañana sobre el blanco. Munición y un visor. Y 12.000 euros, joder, esto está pillado. Impresionante, vámonos. Y te voy a hacer un descuento un 10%, que son 8 euros que quedará reducida en 32 euros.
O sea, que no me cobras el IVA. 32 euros. Venga, pues te hago un cheque. Vamos, a tomar algo, coño. Si es que las cosas se tienen de decir uno a planta, hostia. No quiero que vayas por casa. Ni se te ocurra aparecer por allí. Tenemos que avisar al torrente. Está en peligro. ¿Está en peligro? ¿Pero qué dices, tronco? Que sí, que se está confabulando un complot contra él, que le quiere liar. Hay que ayudarle. Pero si pasa de ti, si no te quiere ni ver, colgado, que eres un pringao. Caño, ¿cómo dices eso? Si torrente es como un padre para mí. Me quiere con locura. Es él. Vamos. Ahora sí que lo hemos liado. Adiós, señor Maqueda, que llego tarde. Pero... vamos, que no escape. Pero... ¿pero qué pasa? ¿Me pueden decir qué está pasando? ¿Pero qué ocurre? Rápido, al coche de tu padre. Pues no tengo las llaves. No, si me las ha dejado tu padre cuando nos despedíamos. Charlie 4, seguimos en 3887 azul. ¡Vamos, vamos! José Luis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que ha llegado la hora? ¿Es el momento de trasladar a la señorita Richie, hombre? Ay, hombre, claro. Estaba haciendo el dormido. Es uno de mis truquillos de vigilancia. Ah, muy bien. Mejor fuera, ¿no? Que hay más sitio. Los estaba esperando allí. Sí, vámonos. Este venía cargado. Vamos a ver, ¿estamos todos listos? ¿Preparados? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Dónde está Barragán? Es que le ha salido una cosilla mejor repartiendo propaganda. Cabuñas, ¿somos ratas o somos hombres? Somos hombres, señor. No, no somos hombres. ¿Ratas? Somos superhombres. ¡Somos superhombres! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Somos españoles! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Somos...! Perdona, ¿ma cuando acaben con su numerito de testosterona show, nos podemos ir? Nosotras estamos listas, ¿eh? Pero vamos a ver, señora, ¿quién le da usted permiso para estar aquí? ¿No se da cuenta que se está poniendo en peligro? ¿Que puede haber francotiradores apostados? Señor, eso es imposible. Calvo Tellez y yo llevamos peinando el perímetro desde hace 2 días. Vamos a ver, Linares, ¿te parece a ti bonito contradecirme delante de esta persona, hombre? ¿Quiere que le ponga un expediente disciplinario de... ¡Cago en su nación! ¡Todos al suelo! ¡Vosotros no, gilipollas! ¡Hay que ver de dónde vienen los tiros! ¡Linares! ¡Vamos, Linares! ¡Cago en tu puta madre! ¡Vamos! ¡Cabuña, Jotedas! ¡Los tiros vienen ahí! ¿No te voy a dejarte tocarme las tetas? ¡Señora! ¡Me está usted ofendiendo! ¡Cabuña, Catalán! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Hay que llamar refuerzos, chaval! Mientras tanto, vayamos a su cuarto. Ahí estará usted a salvo. ¡Vamos!
Han estado a punto de matarnos, Janina. Y eso, la verdad es que me ha hecho reflexionar. Desde el primer día que nos vimos, pues yo he notado cosas. Y quiero que sepa que siento exactamente lo mismo por tú. ¿Asco? No disimule. Si yo sé que a la señorita tenga así como usted, le gustan los tíos rudos y viriles, como yo. Sí. Sí, sí. Pero qué tonterías dice. Ya lo sé, Janina. Ya lo sé que parece una locura, pero es que en la vida a veces uno tiene que dejarse llevar. Dejarse llevar. Muy bien, chaval. Eran buenos hombres. Sí, siempre se van los mejores. Señor, hemos encontrado estas cosas en la parte de atrás de su coche. Confirmado, forma parte del arma empleada. ¿Mi coche? Dios mío, ¿es esto suyo? Yo no había visto nada de esto en toda mi vida, hombre. Bueno, esto tampoco. Lo guardo como evidencia. Voy a tener que detenerle como sospechoso del intento de asesinato de la eurodiputada. Estará usted de guasa, ¿no? Me temo que no. Será mejor que no oponga resistencia. Chaval. ¡Gente, es una emboscada! ¡Suba! ¡Eléquese! ¡Alto! ¡Vamos, guapa! ¡Que tengo prisa, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No me perdáis de vista! ¡Mira, chaval! Después de esto no te va a quedar ni un punto de carnet. ¿Qué carnet, Torrente? ¡Los hombres de Harrison! ¡Se manda lo de Swan, esos que me temen! ¡Están disparando! ¡Ya, cabrones! ¡Se anda! ¡Son tiros de aviso! ¡No tiran a más! ¡Tiran a más! ¡Están tirando a más! ¡Tengo su cuerpo! ¡Vamos! ¡Vete para allá! 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 ¡Para los perros! ¡Vamos!
Yo sabía. Dios mío, esto es un desastre. Cari, ¿cómo duermes en la cama con los zapatos puestos, hombre? Ay, ahora me buscan como si fuese un vulgar delincuente. Como fuera de la ley. Realmente no se desanime, macho. Pues es que me la han jugado. Mi honor, mi prestigio. A tomar por culo. Venga, Torrente, que no está todo perdido. No puede usted salvar a la chica esa. Está claro que van a intentar cargársela otra vez. Ya, pero mis hombres han caído. Y yo... estoy solo. Torrente, déjalo de mi cuenta. Vaya, pues parece que el imbécil que pusieron para ayudarme va a resultar más eficiente que ustedes. Monterini, esto ha sido una acumulación de sucesos desafortunados. Nosotros no solemos fallar en estos casos. No. No hace falta que se excuse. La comparecencia de Janina ha sido aplazada hasta mañana. Será nuestra última oportunidad. Comprendido, señor. Pues aquí estamos. ¿Se acuerda usted del primo de Cuco? Joder, como para olvidarlo. Cari, ¿me has traído eso? ¿El qué? Lo que te he pedido, tío. Ah, Cari, que estoy aquí montando el equipo a Torrente. ¡Ay! ¡Joder, macho! ¡Por una cosa que te pido! ¡Que Torrente ni Torrente! ¡Pringao! ¡Desgraciado! ¡Impotente! ¡Joder, tío! ¡Malo! Es que con la boda está un poco nerviosa. Este es José María. Se graduó en su escuela de detectives, en Marbella. Pues ahora no caigo. Pero vamos, si tiene el título... Torrente, es usted mi ídolo. Bueno, usted y el monseñor Rocco Varela. Muy bien, muchacho. ¿Qué hace aquí este sudaca? Me ha dicho Josito que necesitaba ayuda. Y como usted me está ayudando a mí con los papeles, pues aquí estoy para lo que haga falta. Gracias. Gracias, amigo sudamericano. Aquí se ve que alguno de vosotros habéis heredado la generosidad y nobleza españolas. Sois una degeneración de la raza, sí, pero con corazón. Torrente, pues todavía queda una sorpresa. Papá, ya sé que está cabreado, pero trae unos colegas para echarte una mano. No me jodas. Y dice que viene a ayudarme aquí con esta chumba. Dos moros y un negro. Papá, somos todos iguales. Esta buena gente son mis amigos y están aquí para ayudarte. Yo creo que lo menos que podrías hacer es respetarles, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¡Esa boca, maldionazo! Abuela, no está usted moribunda. Me juraste sobre mi lecho de muerte que cuidaría este pepito de tu hijo. No puedo morir tranquilo, te lo jures por la cruz de la mata de tu difunto padre. Bueno, si así se va usted a morir, tranquila, digo. Yo lo juro por lo que sea. Pero es que lo de los moros... Traiga, que jure. Sí, jura. Júralo. Juro que protegeré al niño. Juro que trataré a esta gente como si fuesen personas humanas. Ante los ojos del Señor. Ya está, jurado. Tú no eres malo, José Luis. Yo he rezado por ti. Yo estaba al borde de la muerte y con este gesto que has tenido me has dado la vida, José Luis. Me has dado la vida. ¡Ya! Con la cruz de Caravaca. Y ahora, venga, a tomar por culo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, he dicho! ¡Venga, fuera! ¿Dónde estamos?
Bueno, no quiero engañaros. Probablemente esta sea la misión más peligrosa a la que yo me haya enfrentado. Y yo me he enfrentado a misiones muy peligrosas. Sí, pues niña multa, no te jales. Pero vamos a ver, Josito. Dile a tu amigo, Damián, que como no te ponga su actitud, a lo mejor tengo que relevarlo del servicio. Y ahora, escuchar atentamente porque es la última vez que lo explico. Tenente, acuérdese que Nelson a las 7 tiene que devolver la furgoneta. Que no, a las 6:30. Joder, macho. Esto me pasa por trabajar con aficionados. Esto se nos está escapando de las manos. Sé que nos comprometimos, Montanini. Pero ahora, estando Torrente fuera del caso, no puedo evitar que nuestros servicios habituales entren en acción. Bueno, eso no me preocupa demasiado. Tenemos todo bajo control. Vamos a entrar por la puerta de servicio. Actuar con naturalidad para no despertar sospechas. ¿Pero qué hace usted aquí, don José Luis? ¡Está loco! No, que la está buscando todo el mundo, hombre. Chaval, me han hecho un encerrona. Esa tía está en peligro de muerte. Para que te enteres, me han vendido desde dentro del cuerpo. Me está buscando la ruina, señor. Juan Francisco, ¿estás conmigo o contra mí? Estoy con usted hasta la muerte, don José Luis. Hasta el final. Venga, vamos, vamos. ¿Estos quiénes son ahora? Vamos. Para mí esto es ya algo personal. El gran problema de la contaminación acústica, del deterioro de la calidad de vida. Necesitamos los coches y los trenes y construir casas. No podemos olvidar... En este sitio no veo forma yo de esconder un francotirador. Así que el asesino estará entre los convictados. Dispersarse. Tranquilo, chaval. Ya tengo a todos mis hombres infiltrados controlando la situación, buscando al asesino. Y pueblos de nuestra geografía. No podemos olvidar ni el transporte por... ¡Ay! Oiga, joven, un poco de cuidado, leche. Lo siento. Hombre, había oído hablar de la integración laboral, pero esto es excesivo. ¡Ay! Industria... Manolito, por Dios. Hombre. Perdona, mi amigo, es que es nuevo. ¿Nuevo? Vaya usted a tomar por culo, ande. Arréglelo. ¿Los marginados que se quedan en su casa? Ay, Manolito, toma. Mire, Torrente. Toma un poquito de agua, anda. Una cosa es que existen y otra es que tengamos que verlos. Lo mejor es que se lo lleve Dios. Ay, ¿qué cosas dices? ¿Pero qué clase de gente ha traído usted? Esto es increíble. Perdóname, aguanto, Solís. El ruido forma parte de nuestra vida, pero aquellas situaciones en las que los niveles de ruido... Vamos a ver, chaval. ¿No te da vergüenza? ¿Es esto lo que te hemos enseñado en la escuela de Marbella? Perdón, Torrente. Era un 60, ¿no? 70, era un 70. Que no vuelva a pasar. Alteraciones del sueño. Un 80 la próxima vez. Lo debemos percibir como una de las causas del deterioro de la calidad de vida. Mira aquel tipo. Su actitud me escama bastante, don José Luis. Parece sueco. ¿Y lo que ha hecho? Venga, vamos, que lo tenemos. Espera, chaval. Es que es un tío así, muy grande, ¿no? Parece cuatro. ¿Qué dice usted, don José Luis? Usted es experto en las artes marciales. Venga, vamos. Sí, pero sí, por eso que me conozco. Que si voy yo solo los despedazo. Es mejor reunir a los chicos y así los reduciremos y lesionarlo. Bien. Pero tú puedes ir dándole el alto, si quieres. Sus órdenes, don José Luis. Chico. Sí. Hay que reunirse. Meeting point. Latitud 2,0. Hay un enemigo potencial. Queda usted detenido. En estos momentos pasa usted a disposición de la autoridad y los organismos y los cuerpos especiales del Estado. Uy, y me parece que usted no está siendo muy consciente de lo que está haciendo. ¡Vamos a ver, hombre! ¡Un momentillo! ¿Dónde está usted a tiempo? Yo le aconsejo de que se rinda. El tema que hoy nos ocupa es el de los ingresos petroleros.
Muchachos, que Torrente dice reunirse. Sospechoso a las 8:15. A los sus derechos vitales, que son los derechos... Oye, le voy a decir a Torrente que me toque los cojones. Venga. ¡Torrente! A por vicio, a por vicio. A por vicio. Toca la puerta Omega 21. Omega 21 está dos días. Decidí hace mucho tiempo. ¿Dónde va? Tranquilo, siga usted con lo suyo. Por mí no se moleste. ¡Vaya! No me fío ya, nena. Tengo miedo. Creo que es un error. Deberías cancelar tu ponencia. Nada ni nadie, Fiorella, va a impedir que yo diga lo que tengo que decir. Aunque yo también siento miedo, ¿ok? La comunidad internacional somos todos. Gracias a todos. Así por la mano. Guardaespaldas, esquivar. ¿Qué te he dicho? ¡Te vas a hacer daño! José María Tronco, ¿tienes una navajilla? Sí, pero es mía. A ver si no, ¿cómo salgo yo de aquí luego? A ver si no es para que me dejes, si es para que cortes estos cables. No. ¡Venga, chaval! No. ¡Anda, hombre! ¡Venga, todo tuyo, eh! ¡Ah, dale! Señores. ¿Me pueden dar vatios? No jodas, chaval, no saca gueta. Dale. El monstruo, chaval. Es algo. Es el fruto de una investigación de años, producto del esfuerzo y sacrificio de un grupo de profesionales que dedican su vida a la preservación y a la protección del medio ambiente. Bueno, menuda carambola ha sido, chaval. Después de esto nos condecorarán fijo. Mire, esos son los asesinos los que querían matar a la tía esa. Dice Salas. Tranquilo, chaval, que esto lo arreglo yo en un momento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver. Mire, Torrente, yo no sé si es usted un genio o un imbécil, pero realmente nos está jodiendo. Esa zorra debe morir, ¿entiende? Si se está quieto de una puta vez, le sacudo 5 millones de las antiguas pesetas para que se vaya por ahí a celebrar. ¿Qué le parece? ¿Pero qué me está usted diciendo, hombre? ¡Por favor! 10 millones. ¿En efectivo? ¿Qué me dice? Sé que... Tenía usted que haber empezado por ahí, hombre. Traiga para acá. Vamos, chaval, vamos. Y ahora, vayan ustedes a ganarse su sueldo. Venga, vamos, chaval. Ay, que la ves. Que aquí ya no pintamos nada. Pero, Torrente, ¿que van a matar a la tía esa? Bueno, pues, si no la matan, se tendrá que morir algún día, digo yo. Es que no lo entiendo. Yo creía que a usted le importaba. Sí. Lo cierto es que... pena que se la carguen sin haberme la follado antes, pero así es la vida, que se vea espabilado, coño. No me lo puedo creer. Dios es esto. Fari, eres lo más grande. Bueno, vamos a ver, Torrente. ¿Cómo se te ha ocurrido a ti, precisamente, con lo valiente que es escurrir el bulto de esa manera, Torrente, hijo? Ese no es mi Torrente. Os debe de dar el morro. Yo soy un torero siempre de echarle la muleta adelante. Yo es que no sabía lo que hacía. Perdón, Fari.
Me dejo llevar. Venga, hombre, no se puede liderar uno de las cosas, no. Usted tiene que ser elegante y eso no sea elegante. Tú eres un tío fenomenal que va por la vida y... Tú eres español. Soy español. ¡Soy español! ¡Gracias, Fari! Anda, anda. Ha salido la buena gente, ¿no? Yo no me equivoco. Anda, hijo de puta, pues no me ha chorado la cartera. Tenente, ¿con quién hablaba? ¿Se encuentra usted bien? Se encuentra mejor que nunca, chaval. ¡Rápido! ¡Hay que salvar a la chanina! Los responsables de más de 1.300 intoxicaciones y 15 muertos en los últimos 2 años. Espero que su plan funcione. Está a punto de comunicar los resultados del informe. No se preocupe. Hablamos de criminales. La denuncia de unas actividades. ¿Quién despachó? ¿Se van a cagar? Del medio ambiente. Petronosa. Un conglomerato empresarial que desprecia impunemente el ecosistema. ¡Al suelo! ¡Cacho sucio! ¡Haga algo! ¡Haga algo, coño! ¡Es él! ¡Es él! ¡El asesino! ¡Intenta matar a la señorita Richie! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Quietos! ¡No disparen! ¡Pero si ha sido él quien la ha salvado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oiga! ¡Que le ha salvado la vida! ¿Qué cojones está esperando? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Oiga, que soy inocente! Sí, a mí también me preocupa mucho lo de los patos y los ríos sucios. ¡Hátelo! ¡Quieto! ¡Papá! 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 ¡Josito! ¡Josito! ¡Joder! ¡Que faltaba! ¡Papá, rígete! ¡Papá, no ponga resistencia! ¡Será cobarde! ¡Te quiero mucho! ¡Aiga! ¡Basta bien de tontería! ¡Que soy policía! ¡Mazorra! ¿Se conoces? ¡Rápido! Venga, Torrente. Se acabó. ¡Ahora, señor Sala! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Torrente, excelente trabajo. Yo no podría haberlo hecho mejor. También estoy muy orgulloso de ti, Juan Francisco. Pero Torrente, si estos son los tíos que querían... Hombre, déjalo para que se explique, chaval, joder. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Tú también has demostrado una gran heroicidad. Todo formaba parte de un complejo plan. Bueno, es normal que no lo entiendan. Son archivos clasificados. En cualquier caso, os habéis comportado como auténticos profesionales. Llevábamos mucho tiempo tras Montelini y las actividades ilegales de Petronosa. Y gracias a ustedes, y por supuesto a la señorita Richie, ha llegado el fin para estos canallas. Serán todos convenientemente recompensados. ¡Ole! Amor. Josito. Charina. José Luis, ¿podría devolverme los 10 kilos de antes? Son parte de las pruebas.
fin se nos ha hecho justicia. Se nos ha reconocido nuestro valor y se nos ha dado una visión a nuestra altura, chaval. Lo que pasa es que está a punto de llegar el don José María. Chavales, ¿cómo va eso? Torrente, que ya estamos terminando. Empalmar cuatro cables y listo. ¿Vale, Pepito? Sí, ya está casi listo, papá. No me jodáis, ¿eh? Es que hemos tenido un problema con la masa, Torrente. Venga, venga. Pero ¿cómo te dejas las herramientas tiras allí? Tú no me mandas, ¿eh? Me manda mi padre, ¿eh? Por supuesto, he hecho cambiar todo el sistema de seguridad. Estos tíos de esas cosas no. Pues, no, claro, dese de cuenta, don José Luis, que nosotros tenemos más tradición y tecnología puntas. Anda, va a parar. Joder, se nos ha quedado despegada la juntura. Te la arreglo yo en un momentillo. No, no me jodas. Si al final la vamos a cagar. Chao. ¡Chavales! Chao. Mr. Bush, ¿se puede? Please, you. Que venga a ver si le arreglo el jaleo este. Chavales. No funciona, debe ser americano. Sir, do you realize you're not supposed to be in here? Como no vale usted más claro, soy José Luis Torrente. Don't worry. Si es para ver la installation. I'm gonna have to call security on you. No, no. Tres minutos. Tres minutos. Hombre, dice stop. El ruido stop. What? No me jodas, no me... Out. Out. Vale. Get out of here. Siempre sí, tranquilo. Out. Su puta madre. No lo voy a tener que hacer yo solo, joder. La madre que nos parió. ¡No se puede sacar de España! ¡No, José Luis! ¡Torrente! Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad. Por la noche con su coche, apatrulla la ciudad. Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad. Por la noche con su coche, apatrulla la ciudad. Protector. Ni la Interpol ni la CIA pueden con un policía con armas.
vida.